Una de las pocas cosas que se me da bien en la vida es usar internet, y no es cosa de suerte. Les juro que desde los 6 años, cuando conocí la red, no he despegado el culo de la silla. Con este ya van 28 años de mi vida estando más tiempo sentado que haciendo algo productivo. El tema central es que yo sé que muchos de ustedes, y de los pequeños que vendrán, son vírgenes de mente, son blancas palomitas que no conocen lo salvaje de la web. Por lo mismo, pueden sentarse con mucha confianza entre mis piernas, para que yo, el veterano de la red, los ilustre con estos 30 consejos para sobrevivir en internet. Ya sea si estás haciendo una búsqueda normal o para descargar, siempre ignora los primeros resultados. Muchas veces te dan resultados ridículos de tiendas comerciales intentando venderte lo que sea, cuando en realidad tú solo quieres terminar la tarea. Para nuestra mala suerte, en la comunidad hispana tenemos un internet más bajo que el promedio. Y no quiero ser antipático, pero usualmente tu velocidad será una verga en el mal sentido de la palabra. Por lo mismo, es esencial cultivar la paciencia. Hazte la idea de que para descargar esa película pirata en alta resolución, tendrás que tener el compu 5 días prendido, lo que al final te gastará el mismo dinero en luz que al comprar el original. La ventaja de usar la red es que nuestra identidad es incógnita, así que si lo sabes aprovechar, puedes ser literal quien sea. Así que ten más cuidado y comienza a mirar con diferentes ojos a ese amigo misterioso que te regala los mejores objetos, porque en realidad es un hombre ruso de 30 años que quiere cumplir sus fetiches contigo. El primer paso en internet es crearte un correo electrónico. Lo ideal es que sea Gmail, todos amamos Gmail. Y por favor, háganme el jodido favor de no ponerse nombres extraños. Tome en cuenta que ese email alguna vez lo tendrás que dar en público. Algo que arruina mi día es entrar a una red social y encontrarme con publicaciones excesivas, personales y específicas. Deben aprender que la foto del espejo del baño en el aeropuerto de Bélgica a nadie le importa. De hecho, antes de poner algo en la red, piensa por un segundo si a alguien en el mundo le interesa. Estoy seguro que con esto te ahorrarás muchas vergüenzas. Cuando ya tengas un buen tiempo en la web, te vas a dar cuenta que no existen límites. Puedes hacer lo que quieras si eres inteligente. De hecho, puedes aprender a hacer dinamita y armarla tú mismo comprando los materiales por Amazon y nadie se va a dar cuenta de nada. El problema es que aunque se pueda hacer, es ilegal. Y todos sabemos que no queremos ir a la cárcel, así que no nos pasemos de listos y paremos de descargar videos de muchachas de bajo 18 años. Nunca, nunca, pero nunca entren a la publicidad de las páginas porno. Se los digo en serio, esas cosas son del diablo. Le das un clic y tu móvil o computador será penetrado por cada orificio que tenga. La clave para nunca perder discusiones ni respeto en internet es crearte varios perfiles falsos. Con estos podrás debatir, hablar, insultar. Literalmente puedes azotar tu verga contra la mesa del jefe de Google sin que nadie te diga nada, ya que siempre que alguien te humille o amenace, simplemente cambias de cuenta y comienzas una nueva vida virtual. Voy a ser muy claro, internet puede arruinar o iluminar tu vida. Con esto me refiero a que es un arma de doble filo. Es bueno imaginar que al subir nuestro contenido, bromas o imágenes les va a gustar a muchas personas, pero también toma en cuenta que si la cagas, que si subes algo ridículo y tienes mala suerte, despídete de tu vida amorosa, despídete de tu reputación. Desde la salida de tu casa hasta la entrada de la escuela te gritarán que eres el niño que se tragó la mierda de una gaviota por accidente. Lo que hace la mayoría de las personas en la red es escribir, ya que es simple y universal. Por lo mismo, nuestra habilidad de redacción y ortografía cobran un valor importante. Ten en cuenta que el único parámetro para hacerse una imagen de ti es cómo te expresas. Entonces, por favor, no se comporten como gorilas. No hagan que mis ojos se contagien con sello, por favor, revisen antes de escribir. Por ningún motivo uses la misma contraseña en todas tus cuentas. Eso lo cose de tiempo, para que por algún virus o venganza de niño tonto pongan al descubierto tu clave. Por lo mismo, si no quieres perder tu email, si no quieres perder tu cuenta en Mundo Gaturro y todas tus cuentas vinculadas, comienza a ser más creativo con tus datos. Grábate bien en la mente la palabra clickbait, porque basta solo un minuto en la red para comerte un titular grande como un tanque o imágenes exageradas con olor a Photoshop. Y tengan cuidado, porque cada vez usan mejores técnicas como: descubre lo que este niño negro nigeriano encontró, y abajo te pone la imagen de un niño con 5 diamantes y 3 mujeres en bikini bailando.
Toda persona con un poco de sentido común conoce la opción incógnita de su navegador. Yo sé que lo usamos secretamente para ver videos de pies, sudor, fetos y esos fetiches extraños que todos tenemos. Pero ahora debo decirles que eso de incógnito no tiene ni los calcetines. De verdad, más práctico es ver pornografía en página normal y luego borrar el historial. De hecho, hasta la idea de que el FBI tiene un disco duro de 1 tera con todas tus búsquedas, conversaciones e información. Hacer buenas búsquedas es fundamental para encontrar justo lo que quieres. Por lo mismo, debes aprender pequeños códigos. Siempre usa frases cortas, no muchos detalles, y usar números o signos para dar más contexto siempre ayuda. Por ejemplo, si quieres descargar algo importante rápido, solo pones descargar mega, un link 100% real, no fake, 4K. Estoy consciente de que estamos en el siglo XXI, pero hagan lo posible por mantenerse alejados de las páginas de citas. Esos lugares están sucios, están llenos de babosos. En el 95% de los casos solo quieren sexo rápido. Pensar que en realidad encontrarás una buena persona ahí es como ir a Nigeria a buscar un McDonald's sin cucarachas. Sé que puede sonar feo, pero me da igual. Todo lo que se expresa en internet en general no tiene mucho valor. Esto lo digo porque cuando contamos algo a través de una pantalla, lo hacemos con las ideas frescas, sin reflexionar. Tome en cuenta que la red es como un diario de vida para muchas personas, y por lo tanto es común encontrarse con pelotudeces del porte de un buque, pero nosotros simplemente debemos ignorarlo. Yo no sé por qué hay personas que les gusta perder el tiempo discutiendo por internet. Por si no lo sabían, en todas las páginas populares puedes bloquear a quien quieras para no ver su actividad. Es en serio, así de simple se soluciona una batalla en contra de un ciberfriki. Todavía no puedo comprender a las personas que se crean cuentas en diferentes plataformas y se ponen nombres de usuarios distintos en cada lugar. Eso definitivamente no se hace, es una estupidez. De hecho, la idea es que usemos el mismo nombre en todos los lugares para no agotar nombres disponibles. Ya que si esto sigue así, registrarse en 5 años más será una odisea. Ni el Pablito 3398-Alvarado 32 estará disponible. Si no quieres quedar como un tonto ante todos tus amigos, por favor, grábate en la mente que la mitad de lo que dicen en internet es mentira. Esto ocurre por el simple hecho que en la web los que informan son las mismas personas. Entonces los datos se pueden hacer virales aún así todo sea falso. Sí que todos amamos la piratería, pero hay que tener cuidado. Está bien descargar una película, música, una que otra aplicación, pero hay algunos que se pasan de verga. Hasta el sistema operativo lo buscan pirata. De verdad, no se pasen de listos. Entre programa y programa no van a saber cuando un hacker tenga grabaciones de su webcam y fotos de su móvil. La tolerancia es algo difícil de encontrar hoy en día, pero para entretenerte en internet debes ser el triple de tolerante, ya que tienes que tomar en cuenta que aquí se juntan personas de todas las ciudades, países, estados y continentes, lo que se traduce en que si no respetas los gustos de los demás vas a volverte loco. Comprar en internet es muy simple y entretenido, pero antes debes tener dos cosas en cuenta. Primero, los límites, ya que es adictivo dar clics e ir adquiriendo productos que llegarán como regalo a tu hogar, pero esos hay que pagarlos de alguna forma. Lo segundo y más importante aún es ver, revisar, analizar bien las especificaciones y o detalles del producto. Créanme que engañar a alguien con una fotografía es muy fácil. Este es un consejo para las madres y niños especiales. Cuando entren a páginas y aparezcan ventanas llamativas con colores, letras e imágenes, que además proponen cosas interesantes, no crean que son reales. Esas cosas no son verdad, son publicidad. Identificarlas es muy fácil. Simplemente hay que tener un poco de sentido común. Si hasta un alce sabe que le quieren meter un virus por un concurso de ganaste un televisor, haz clic aquí para recibirlo. Existe algo que no tiene nombre, pero que todos conocemos, que son un conjunto de páginas web que quieren ganar dinero de forma desesperada. Identificarlas es muy simple. Tú entras y en la pantalla te explota un arcoíris con imágenes de mujeres convenciéndote para que compres un pack agrandador de testículos. Esas páginas evítenlas, ciérrenlas, estar 5 minutos allí. Es como vivir en la base aérea de Pakistán.
Para disfrutar al 100% de este lugar debes saber más de un lenguaje. Solo piensa que por entender español tienes la posibilidad de ver solo contenido de personas que hablen español. En cambio, si sabes inglés, japonés, francés, ruso, chileno, hindú, vas a tener mucha más información a tu servicio. Compartir tus gustos está bien, y en internet esto se potencia, ya que todo es más fácil de mostrar, pero de verdad, cansa las jodidas notificaciones de juegos. Cansa que compartas cada imagen o publicación que te parezca mínimamente graciosa. ¿Qué cojones tienes en la mente? ¿Acaso digo pena y te ríes? Si has visto alguno de mis videos y crees que yo soy una persona irrespetuosa, pues te doy la bienvenida a la realidad virtual. Porque si internet fuese un país, sería más desagradable que 10 latinos peleándose por un pasaporte a Europa. Hay algo que muchos no comprenden de las redes sociales, y es que son plataformas muy frustrantes, ya que te expones como persona ante cientos de tus contactos. El problema es que aún así suframos siendo juzgados. Es entretenido subir cosas para aumentar nuestro ego. Por lo mismo, comprende que esto es adictivo, y cuando algo es adictivo, es mejor mantenerlo controlado. Antes ya lo había dicho y ustedes lo deben saber, en este lugar no tienes privacidad. Cada búsqueda en algún lugar queda guardada y se pasan por la cola tu buscador incógnito. Así que lo mejor es no dejarte llevar por tus deseos sucios, por esos fetiches extraños que solo un puerco podría tener. Estoy seguro que tocarte no será igual sin esos videos de abuelas, pero créeme que tu imagen personal es más importante. Lo que más me gusta de este lugar es que puedes ser y hacer lo que sea. De hecho, muchas veces nos transformamos, nos sentimos más libres en la red. Por lo mismo, este último consejo es que no tengas miedo ni vergüenza a expresar, buscar, investigar, crear. Toma en cuenta que este es un país con terreno ilimitado y tú puedes construir lo que quieras, donde quieras y como quieras. Simplemente debes comenzar a dar clics y tocar teclas. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre te recuerdo que te puedes suscribir al canal y activar las notificaciones para ser el primero en ver mi nuevo contenido. También abajo tienes mi Twitter para que me acoses y estemos en contacto. Por último, si te hice pasar un buen momento, tu like me ayuda muchísimo para seguir haciendo más videos. Recuerda que yo soy Dogmas Four y nos vemos en la próxima.